Más adelante, en el sector Quería, conoceremos acerca del Festival Intercolegial de la Música Folclórica que está organizando el Pequien de Corporación. Y también, el actor Gary Sandoval y su elenco se preparan para estrenar serie a nivel nacional. Hablaremos de Pocholeando. Y en el sector de la entrevista, estaremos con Gustavo Clavijo promocionando el concierto de Maluma a realizarse este sábado. Esto y más en A Todo Terreno. Muy buenas tardes, mis amigos, ¿cómo están? Esto es A Todo Terreno y estamos listos para comenzar un programa más el día de hoy, viernes, fin de semana. Mis queridas compañeras, ¿cómo están? Buenas tardes, Sol. Muy buenas tardes, Percy. Buenas tardes, Anaí. Buenas tardes a nuestra linda gente que nos sintoniza todos los días por Mi Valle Televisión a las 6:30 con A Todo Terreno. Vaya agenda que tenemos hoy en la noche, pero el contenido del programa está bastante interesante, ¿no es así, Anaí? Así es, Sol. Muy buenas tardes a todos. Pues sí, es que hoy estaremos con una nota interesante porque Elfec siempre está apoyando al talento joven y pues también estaremos viendo el estreno del nueva serie del Pocholo y su marida que se llama Pocholeando. Pero tenemos la nota del qué día, porque el FEC está lanzando una convocatoria que es hasta este 16 de octubre. Esto va dirigido para los colegios. Es un festival intercolegial del folclore, donde por supuesto el año pasado ya hubo una primera versión y este año hay una segunda versión, Percy. ¿Qué les parece si vemos un poco más acerca de la nota del qué día? A continuación. Y bien, amigos de A Todo Terreno, por supuesto, ELFEC apoyando a los grandes talentos prometedores en nuestra YAC. Así es, como empresa hemos evaluado como muy positiva la iniciativa que ha tenido la gerencia de ELFEC para habilitar un espacio que resolvía un vacío, ¿no?, en nuestra dinámica estudiantil, ¿no? Se le da mucha importancia a los campeonatos deportivos, pero no hay espacios para visibilizar el trabajo de los profesores de música o de las mismas iniciativas de los estudiantes, ¿no? Así, el anterior año, con 64 establecimientos y 1.200 estudiantes aproximadamente, hemos tenido la primera versión del festival. Esa evaluación nos anima a proponer una segunda. Hemos lanzado la convocatoria hace una semana y tenemos plazo de inscripción hasta el próximo viernes, así que queremos invitar a la gente a que aproveche este espacio, ¿no?, que es muy bonito, muy profesional, para apostar, como tú decías al principio, ¿no?, por la nueva generación de artistas bolivianos. El año pasado tuvieron alrededor de 6.000 visitantes, el público asistente. Me imagino que este año quieren duplicar esa cifra. Todo dependerá, ¿no?, de cómo está el ánimo en las unidades educativas. El año pasado, como ha sido el primer evento, todos los datos son históricos. Ahora viene el desafío mayor, ¿no?, de mantener la misma calidad y superar las expectativas que nos hemos trazado, ¿no? Pensamos que hacer a solicitud de los profesores después de la vacación el festival les da más tiempo de trabajo. Esta puede ser una oportunidad para mostrar lo que han ido trabajando en las aulas durante todo el año. Y por supuesto, como hay 5 categorías, hay la posibilidad de mostrar trabajo en varias áreas, ¿no?, como la formación coral, los grupos folclóricos y los grupos autóctonos, ¿no? ¿Cuál es el premio mayor que se llevarán los estudiantes que, bueno, logren el primer lugar? Vamos a grabar un disco con los ganadores. El primer y el segundo lugar de cada categoría los vamos a llevar al estudio de grabación. O sea, no vamos a grabar solo el festival y a duplicar en CD. No, van a vivir lo que vive un artista cuando entra a un estudio de grabación y es acompañado por un productor. Bueno, en las categorías de grupo coral primaria, coral secundaria, grupo folclórico, grupo autóctono y la novedad de este año, grupo fusión, pueden participar, ¿no?, representando a sus colegios. La fecha límite de inscripciones es el viernes 16 hasta las 4 de la tarde acá en la empresa, y lo único que tienen que hacer es traer una carta emitida por el establecimiento en la que se señala la lista de los participantes, el nombre del grupo, pues bautícenle con un nombre que seguramente va a ser histórico, ¿no?, y también incluyan las dos canciones que van a interpretar, por supuesto composiciones bolivianas, e identifiquen a la persona responsable, que podrá ser el profesor, un delegado de curso, el tutor del, no sé, o un padre de familia. Si tú fueras estudiante,
presente y participaras de esta convocatoria, ¿cuál sería el mayor premio que podrías tener? Ah, grabar los discos. Exacto. Por ejemplo, es el inicio de una carrera. Imagínate, me parece excelente esta iniciativa de ELFEC, apoyando, obviamente, incentivando la cultura y, en este caso, la música, el arte entre los estudiantes. Ya hay mucho talento, ¿no?, en la gente joven que está, obviamente, desde muy temprano ya practicando, tomando cursos de flauta, de carango, de todo lo. La ventaja es que también ahora los estudiantes pueden investigar por internet o directamente dirigirse a las oficinas de ELFEC para llevar todos los requisitos. Exacto. Tal vez investigar los requisitos. Si es que no manejan el internet, que lo dudo, ir hasta la central de ELFEC, investigar un poco los requisitos, volver en una segunda oportunidad. Exacto. Y dejar todo, que es lista de los estudiantes, los más integrantes de las bandas, ¿no? Y el nombre además, que dices que es importante, ¿no? Por ejemplo, ¿nosotros qué nos llamaríamos? A todo terreno, los a todo terreno, digamos. Entonces, esta categoría es folclórica. Ajá. Lo lindo es que apoyan a los diferentes estudiantes que harán música folclórica de nuestros diferentes artistas y que, bueno, ellos también podrán crear su CD con su propia música y su propio estilo. Imagínate, no se olviden que es hasta el 16, ¿verdad? Hasta el 16 de el tiempo que pueden, que tienen para poder inscribirse. No pierdan esta gran oportunidad, amigos, así que averiguar mucho. De todas formas, hay en internet la página oficial de ELFEC, que pueden entrar a www.elfec.com.bo, debe ser. Exacto, sí, no creo que sea complicado. Es súper fácil, en Google igual siempre buscan ELFEC, ELFEC Bolivia, Cochabamba, exactamente. Sí. Pero ahí tenemos agradables consejos a esta hora de la tarde. Así es, Mercosur ahora te permite viajar a Dublín, Irlanda, donde podrás estudiar y trabajar al mismo tiempo. Ellos te ofrecen pasajes aéreos, seguro de viaje y acomodación como estudiante. Haga ya su presupuesto junto a Merco Tours porque ellos se encuentran en la avenida Ayacucho, número 552, o pueden comunicarse al 466-2312 o al 722-52937. Y este fin de semana, 11 de octubre, Merco Tours te lleva nuevamente a Inca Chaca. Con solo 150 bolivianos, tú vas a poder disfrutar de toda esta inmensa naturaleza que esconde nuestra ciudad, además de disfrutar de los exquisitos platos como la trucha, que es característico de la región. Ya saben, amigos, Avenida Ayacucho, número 552, o pueden comunicarse a los números que aparecen al pie de pantalla. Pero tenemos mucho más, Percy. Exactamente, mis amigos, una noticia muy interesante y la verdad creo que va a fomentar la sana competencia entre los elencos que se han propuesto ir a la pantalla chica, como por ejemplo ya lo ha hecho Jenny Serrano con su famosa serie llamada Los Serrano. Ahora viene el Pocholo y todo su elenco que están justamente preparando también su serie que se va a presentar en PAT el 24 de octubre, si no me equivoco, Sol. El 24 de octubre a las 8 de la noche. A mí me parece muy interesante porque más allá de que los elencos de teatro ahora estén queriendo ser parte de las familias cochabambinas a través de la pantalla chica, me parece interesante la producción que hay detrás de todo esto, porque tengo entendido que cada sector de la serie Pocholeando será pues desde un tinte cinematográfico. Oh, genial, estupendo. ¿Sabes qué? Yo creo que es muy importante la competencia porque eso hace que todos quieran ser mejor. Y por lo tanto, van a innovar más, van a esmerarse mucho más y van en a los proponer guiones, nuevas cosas. Etcétera, etcétera. Pero, ¿qué te parece si vemos la nota del qué día? Vamos a ver un poco acerca del making of de la serie del Pocholo, Pocholeando. Y sobre todo en esta parte, más que el making of, eso sí que es un adelanto para todos nuestros amigos, más que el making of, que lógicamente Univalle Televisión y el programa Todo Terreno serán el canal oficial que estará realizando una vez que salga al aire la serie del Pocholo, estaremos de Pocholeando, estaremos con el backstage de lunes a viernes y por supuesto también hoy lo que veremos es un pequeño adelanto de lo que Marianela Molina Travesí nos comentó acerca de esta producción. Estupendo, veamos. El afamado elenco del Pocholo y su marida alista todas sus energías para un nuevo proyecto, y esta vez en la pantalla chica. Esta serie está escrita y dirigida por Gary Sandoval del Carpio, con la productora Cinéxtasis y Cuarto Fa Producciones. Consta de 8 capítulos y se estrenará el 28 de octubre por la red PAT a las 20 horas. Ya no quiero pelear más. Amigos de A Todo Terreno, estaremos en el estreno de una serie muy importante, Pocholeando. Estamos con Marianela Molina Travesí, la marida, un personaje muy conocido en nuestro medio.
haciendo televisión, dejando por un momento las tablas de teatro. Sí, es así, ahora emprendiendo este nuevo proyecto que es el Pocholeando, que próximamente ya va a salir por la red nacional. Así que sí, dejando un ratito el teatro para hacer este proyecto tan lindo que hace muchos años lo teníamos. Y ahora, bueno, gracias a todo lo que Diosito nos da todos los días, salió el proyecto. Así que en eso estamos ahí cabalgando, filmando en pleno set. ¿Y cómo nació el proyecto, Nelita? Bueno, el proyecto nació alrededor de hace casi ya 2 años, que queríamos hacer algo para tele. No teníamos muy bien todavía marcados los sectores o cómo iba a ser el programa, pero queríamos hacer algo que tenga mucho que ver con el cine, que sea un poco más cinematográfico, no tan encerrados en un set, y hacer guiones, hacer libretos y dar a volar nuestra imaginación, hacer cosas que no se hacen todavía en televisión y mostrar que sí se puede. Se va a tratar de cowboys, de Jedis, estamos viendo de hacer de Drácula, todo bien ambientado como si fueran pequeñas historias de cine, ¿no? Pequeños cortos. ¿Bajo qué productora está realizada esta filmación de esta serie? Bueno, somos 2 productoras, somos Cuarto Fa Producciones y Sinéxtasis Producciones, que ya tuvimos también con ellos experiencia en hacer nuestra película, así que creo que está muy buena, en buenas manos, y va a ser un producto de mucha calidad. Y usted podrá disfrutar el tras de cámaras de cada uno de los capítulos de esta serie Pocholeando, en el programa A Todo Terreno por Univalle Televisión. Soy Marianela Molina Travesí, alias La Marida, y mando un saludo muy grande a mi querida amiga Sol Mayra de A Todo Terreno. Suerte. Mira, un aplauso. ¿Qué has dicho, Percy? Bravo, bravísimo. Se ve estupendo, la verdad. Creo que voy a divertirme mucho ese día, el día del estreno. Sí, comentarte. Bueno, creo que está causando expectativa para toda la gente. El video tiene cientos de reproducciones. Creo que hace una semana o 2 semanas recién lanzaron la página oficial de Pocholeando y ya tiene hasta el momento 1000 likes. Bueno, eso lo vi, es una cifra que vi hace 2 días atrás. No sé actualmente qué número están, pero realmente la gente, los seguidores, no te olvides que el Pocholo tiene una imagen que de peso, que lo conocen en cualquier lugar. Consolidada en la comedia, ¿no? Consolidada en nuestro país, en el país. ¿Quién no lo conoce? Exacto, ¿quién no lo conoce al Pocholo? Porque ser hombrecito es bien, ¿no? Y obviamente han visto a Sol Mayra ahí, está de cholita, una cholita muy bonita. Contame vos qué tal la experiencia. Ay, no, bellísimo. Comentarte que el cortito que vimos hace un momento, que son con las imágenes de apoyo que se está trabajando, o que está en todo caso promocionándose con ese video, lo grabamos hace el año pasado. El año pasado grabamos el cortito y bueno, ahora ya es una realidad. La serie se estuvo haciendo las gestiones para ver en qué red televisiva lanzarla y a nivel nacional, que es algo muy interesante. Y es lindo también, eso quiero agradecer a Gary Sandoval y por supuesto a Marianela Molina y a todo el elenco del Pocholo, que han permitido que, bueno, el programa Todo Terreno sea quien produzca los making of, para que la gente se entere cómo se grabó realmente la producción de todo esto y la idea, sobre todo, de cada uno de los libretos. Porque, ojo, que la dirección y el guión es absolutamente la idea de Gary Sandoval. Genial, ¿no? Un hombre muy talentoso que obviamente lo va a demostrar, y todos ustedes van a poder apreciarlo el 24 de octubre en la red PAT a las 20 horas. Y el reprise a la 1 de la tarde. A la 1 de la tarde, el domingo, el obviamente, domingo. ¿No? Genial, estupendo, un aplauso para ellos. Un aplauso, pero Anaí, ¿qué tenemos a esta hora? Gracias a Halid y Carol, porque si usted no sabe nada de corte y confección, ahora puede diseñar sus propias prendas de vestir gracias a Halid y Carol, un instituto tecnológico que te ofrece cursos de alta velocidad, cursos totalmente prácticos donde vas a aprender a hacer costura con moldes originales. El Instituto Halid y Carol se encuentra en la avenida Heroínas Casi Lanza, y ojo que si usted va en nombre del programa Todo Terreno, usted adquiere de un descuento especial gracias a Halid y Carol. Amigos, ya saben, avenida Heroínas Casi Lanza, o pueden comunicarse a los números 450-8044 para más información. Queridos amigos, yo les invito a que carguen las tarjetas de Entel, porque la promoción es solamente hasta el día de hoy. Ya lo saben, ustedes van a cargar por este 8 y 9 de octubre. Llegan los combos recargados de Entel, no te los puedes perder. Si cargas 10 bolivianos, tienes 12 SMS y 2 bolivianos de crédito gratis. Si cargas una de 30, tienes 4 SMS y 9 bolivianos. Si cargas una de 50, tienes 20 bolivianos de crédito extra y 6 SMS. Y si cargas una de 100 bolivianos, tienes 50 bolivianos de crédito y 50 bolivianos de crédito, imagínense, 50 bolivianos extra. No pueden perderse, es hasta las 0 horas, es decir, hasta las 12, 0 horas de hoy, hasta más tarde, tendrían todavía unas cuantas horas, así que corran a su tienda, compren una tarjeta y carguen Entel. Nos vamos a un corte comercial, amigos, enseguida volvemos con mucho más de A Todo Terreno, no se muevan, ya volvemos. Thank you.
los paquetes Entel sirven para maximizar tu crédito. Te lo explico con este tatú. Marita quiere inundar las redes sociales con su hazaña romántica, así que elige el paquete de Internet 4G. Pero su papá, que tiene algo muy extenso que decirle, necesita el paquete de minutos. Y Roberto, el novio, el de SMS. Porque el despistado nunca aclaró que le dicen Roberto por su abuelo, que su nombre real es Carlos y que tienen mucho de qué hablar. Marca el asterisco 10 numeral y elige el paquete que más te guste para maximizar tu crédito. ¿Paquete digo que no? Sí, sí. Todos somos Entel. Diseña tu futuro desde el primer día de clases en el Instituto Tecnológico Halley de Carols. Estudia diseño de modas, alta costura, corte y confección, patronaje y confección industrial. Carreras a nivel técnico medio. Se otorgan títulos en provisión nacional. Horarios a elección. Halley de Carols, la tecnología de la costura a tu alcance. Nosotros somos Efecto Mandarina y ustedes están viendo A Todo Terreno. Gracias por seguir con nosotros. Les tengo una noticia muy increíble. Se viene un artista internacional, pero nos vamos a la rejilla característica en el sector de la entrevista para que luego sepan de qué se trata. Bienvenido, Gustavito. Nos traes una agradable sorpresa, una noticia que está, lo hemos escuchado en la radio, lo hemos escuchado en los medios televisivos, en los periódicos también. Y por eso tenemos que cerrar con broche de oro en A Todo TV. Obvio. Porque el día de mañana estamos a horas de disfrutar del concierto de Maluma. Mañana sábado en el Félix Capriles, este artista colombiano de tan solo 21 años va a deleitar a muchas cochabambinas y a todas las bolivianas. Porque te cuento que el concierto es para toda Bolivia, solo se está desarrollando en Cochabamba, así que hay muchas delegaciones que vienen del interior del país. Wow. Genial, me imagino que las entradas se han vendido como pan caliente y también me imagino que la gente está a la expectativa de a qué hora llega Maluma. Ya, para todos, así siendo sincero, con lujo de detalle, 7 de la mañana en el aeropuerto Jorge Wistermann. Tomen en cuenta que tal vez se atrase o se adelante el vuelo, pero 7 de la mañana es la hora que nos han dado los productores de Maluma. Se va a hospedar en el Hotel Camino a Plaza, que está en Calacala. No sé el número de la suite, quisiera darles el dato, pero lo van a poder. Yo creo encontrar. Que sabe y no nos quiere decir. Exacto, te comento que Maluma subió un video precisamente a internet, que ya está a 1000 reproducciones. Subió saliendo, yendo a Bolivia, dice. Sí, okay. De Los Ángeles. Primero va a hacer una escala en la ciudad de La Paz y de ahí se pasa a Cochabamba. Y como los que siguen a Maluma, el día de ayer se presentó en los Latin Music Awards y la rompió como ustedes esperaban. Exacto, también estamos también con su club de fans, ¿verdad? Ver, sí, chicos. Es una delegación de la Ciudad de La Paz, ahí está la presidenta. Wow. Bienvenidos, chicos, a ver, Maluma llega mañana, ¿cómo están? ¿Felices? No se siente, ¿no? No, aquí, a Maluma. A ver, que suban un poquito la música. Maluma. Creo que no, así no llega Maluma. Así no, llega. Así no las deja entrar Maluma. Mañana, ¿a qué horas repetimos el horario de Maluma la llega a las 7 de la mañana. ¿Y la presentación? La presentación de Maluma va a ingresar cerca de las 10 de la noche, pero el Estadio Félix Capriles va a estar abierto desde las 7 de la noche. El concierto inicia a 9, hace la apertura H1, luego viene Alta Tensión desde Santa Cruz. Y hablando de las entradas, como comentamos, aún hay posibilidad de que ustedes adquieran sus entradas. Hablemos de los precios. Son accesibles. General, 120 bolivianos. Pista, 300 bolivianos. VIP, 500.
Los puntos de venta son Cine Center y cadena de supermercados Supermaxi. La preventa sigue hasta hoy, hasta las 11 de la noche. Tienes tiempo todavía. ¡Qué lindo! Mira esa carita. ¿Sí? ¿Quién no va a querer irlo a ver, no? Hasta que ya sabes. ¡Besar el banner! Si quieres, ve, déselo en el banner. ¡Ah, no! Anaí va a besar el banner. ¡Ah! ¿Alguna de las chicas quiere besar el banner Maluma? Imaginen que es él. Claro, yo beso la pantalla del televisor cada vez que lo veo, que coloco los videos de Maluma, porque yo no quiero borrar cassette cuando llegue. Pero bueno, entonces tú eres la que deja la marca de Juice en cada televisor. Exacto. Así que ya lo saben, mañana la cita en el Estadio Félix Capriles, hoy hasta las 11 de la noche. ¿Dónde se hacen las reservas? Los puntos de venta son Cine Center y cadena de supermercados Supermax, en pocas palabras, en la avenida Oquendo, Blanco Galindo y Juan de la Rosa. Maluma en concierto, sábado 10 de octubre, no se lo pierdan, porque es el astro colombiano que enamora a todas las mujeres. Lleva a tu novia, le va a gustar, sé que le va a aplaudir a otro y va a decir que ama a otro, pero tú llevala de todos modos. Anaí, ¿tienes consejos esta hora de la tarde para nosotros? Así es, Sol. ¿Por qué? Porque con el mejor antro cultural que ustedes pueden visitar en la ciudad de Cochabamba es, por supuesto, la Muela del Diablo, donde vas a poder encontrar las mejores pastas, la pizza a la muela, que es la especialidad de la casa, por supuesto, y las mejores cervezas alemanas. Además de disfrutar del rock en vivo nacional solamente en este mejor antro cultural, la Muela del Diablo. Ellos se encuentran en la avenida Potosí, esquina avenida Portales. Ahí, pero este 8 y 9 de octubre tenemos una mega promoción gracias a nuestros amigos en Entel, como siempre, que se van luciendo, van haciendo que nuestra población cochabambina y boliviana pues disfrute de los diferentes paquetes que ofrecen. En esta oportunidad, los combos recargados de Entel, no te lo puedes perder. Con 10 bolivianos tú accederás a 2 bolivianos de crédito adicional más 2 SMS. Con 30 bolivianos de crédito tú accederás a 9 bolivianos de crédito y 4 SMS. Con 50 bolivianos tienes 20 bolivianos de crédito adicional más 6 SMS. Y con 100 bolivianos, 50 bolivianos de crédito adicional más 10 SMS. Esta promoción está imperdible, así que carga ya con Entel. Y mis amigos, yo les invito a que vayan a hacer deporte, a hacer una de las disciplinas que les ofrece, una de las tantas disciplinas que les ofrece el gimnasio Olympus Gym, donde ustedes van a poder ponerse en forma y obviamente es hacer alguna de las disciplinas, como por ejemplo Body Combat, Power Jump, Zumba, Power Jump. Ustedes van a poder hacer una de esas disciplinas o este gimnasio que está ubicado en la calle Juan de la Rosa, esquina Ismael Céspedes, frente al Templo del Zarco. Ya lo saben, los teléfonos están a pie de pantalla, no se olviden recabar información. Bueno, mis amigos, yo me voy a un corte comercial, nos vamos a un corte comercial y enseguida volvemos con mucho más de A Todo Terreno. Chao. Diseña tu futuro desde el primer día de clases en el Instituto Tecnológico Halley de Carols. Estudia diseño de modas, alta costura, corte y confección, patronaje y confección industrial. Carreras a nivel técnico medio. Se otorgan títulos en provisión nacional. Horarios a elección. Halley de Carols, la tecnología de la costura a tu alcance. Los paquetes de Entel sirven para maximizar tu crédito. Te lo explico con este tatú. Marita quiere inundar las redes sociales con su hazaña romántica, así que elige el paquete de Internet 4G. Pero su papá, que tiene algo muy extenso que decirle, necesita el paquete de minutos. Y Roberto, el novio, el de SMS. Porque el despistado nunca aclaró que le dicen Roberto por su abuelo, que su nombre real es Carlos y que tienen mucho de qué hablar. Marca el asterisco 10 numeral y elige el paquete que más te guste para maximizar tu crédito. ¿Paquete digo que no? Sí, sí. Todos somos Entel. Un saludo al programa A Todo Terreno de ¡Qué Familia Los Serrano!
Agradecer a Jewel Estilistas, ustedes los encuentran en la avenida Salamanca, esquina Crisóstomo Carrillo. ¡Nos vamos! ¡Buen fin de semana! ¡Así es! ¡Que tengan un buen fin de semana! ¡Chao, chao! Con nosotros mañana a 18:30. Univalle. Thank you.